Integrantes del MOCRICENPA denunciaron agresiones violentas en contra de 8 de sus agremiados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Teapa, Tabasco. Denunciaron que desde hace tiempo, en su tránsito por la región, son víctimas de extorsiones de policías municipales y agentes de tránsito de ese municipio tabasqueño, quienes les piden sumas que van desde los 500 hasta los 10 mil pesos por conceptos de multas por las que no entregan boletas o cualquier otro justificante. Detallaron que los 8 heridos, quienes son indígenas zoques y tzotziles de los municipios de Amatán, no fueron atendidos en el hospital de Teapa, Tabasco, y se les ha negado retirar las esquirlas de balas, lo que es una prueba del hecho violento perpetuado por los policías tabasqueños. Que la Fiscalía General del Estado deje de bloquear la atención médica de los compañeros y que garantice una investigación profunda a fin de castigar a los elementos policíacos que intentaron ejecutar a nuestros compañeros. Ante estos hechos, piden al gobierno de Chiapas vea por los derechos de estas personas, siempre que la situación de los heridos es grave y algunos podrían perder extremidades debido a la negligencia médica. Desmintieron las acusaciones de las autoridades tabasqueñas respecto al comportamiento violento adjudicado a los heridos y exigieron al Ayuntamiento Municipal de Teapa que asuman la responsabilidad por autorizar los disparos contra la comitiva, pero además que atiendan las denuncias de los ciudadanos perjudicados por los actos corruptos de los agentes policíacos y de tránsito tabasqueños. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite.